Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el Círculo de Lectura. El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos en la capital del corrido, Culiacán, Sinaloa, el ombligo de México, Querétaro, Querétaro. Para continuar con nuestra lectura de esta bonita composición, Oscar Wilde y sus obras completas, El retrato de Dorian Gray. Nos quedamos en el capítulo 5 de esta tan interesante lectura, fíjate, la cual, la verdad, estoy disfrutando mucho, me está gustando, no me ha parecido aburrida. A veces tengo que confesar que con algunos me ha pasado que ciertos capítulos se me hacen tediosos. Con este ni me doy cuenta, güey, que está pasando el tiempo. Entonces creo que eso es lo que más me gusta a mí. Ahí está, de los libros. Así que sin más por el momento, ni preámbulos. Pues, que no te importan. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Yo soy Barbitas y esto es el capítulo 5 del retrato de Dorian Gray. Madre, madre, qué feliz soy, murmuró la joven sepultando su cara en el regazo de la vieja ajada y de aspecto cansado, que vuelta de espaldas a la viva luz entraba por la ventana. Estaba sentada en el único sillón que había en el deslucido cuarto de estar. Qué feliz soy, repetía. Es preciso que usted también se sienta feliz. La señora Baines se estremeció y puso sus manos flacas y blanqueadas con bismuto sobre la cabeza de su hija. —Feliz —dijo en eco—. No soy feliz, Sibila, más que cuando te veo trabajar. Solo debes pensar en tu trabajo. El señor Isaac ha sido muy bueno con nosotros y le debemos dinero. La joven levantó la cabeza con enfado. —¿Dinero, madre? —exclamó—. ¿Qué es eso del dinero? El amor vale más que el dinero. El señor Isaac nos ha adelantado 50 libras para liquidar nuestras deudas y comprar un traje decente a Jaime. No debes olvidar esto, Sibila. 50 libras son una gran suma. El señor Isaac ha sido muy considerado. No es un gentleman, madre. Y no puedo sufrir el modo que tiene de hablarme, dijo la joven, levantándose y yendo hacia la ventana. No sé cómo hubiésemos podido arreglárnosla sin él, contestó la vieja quejumbrosamente. Sibila Bain movió la cabeza y se echó a reír. De aquí en adelante, ya no tendremos necesidad de él, madre. El príncipe encantador dirige ahora nuestra vida. Después se detuvo. Una turbación removió su sangre e incendió sus mejillas. Una respiración anhelante entreabrió los pétalos de sus labios que temblaron. Un viento cálido de pasión la recorrió, agitando los pliegues graciosos de su vestido. «Le amo», dijo simplemente. «Tontuela, tontuela», fue la respuesta acompañada con un gesto grotesco de los dedos torcidos y llenos de joyas falsas de la vieja. Rió otra vez la muchacha. Había en su voz la alegría de un pájaro enjaulado. Sus ojos se apoderaban de la melodía. Y la repercutían con su brillo. Después se cerraban un momento como para ocultar su secreto. Cuando se abrieron, la neblina de un sueño había pasado por ellos. La sabiduría de labios delgados hablábale desde el viejo sillón, sugiriéndole esa prudencia inscrita en el libro de la cobardía con el nombre de sentido común. Ella no escuchara. Era libre en la cárcel de su pasión. Su príncipe, el príncipe encantador, estaba con ella. Había recurrido a la memoria para reconstruirle. Envió su alma en busca suya y él acudía. Sus besos quemaban de nuevo su boca. Sus párpados estaban templados por su aliento. Entonces la sabiduría cambió de método y habló de espionaje y de averiguación. El joven podía ser rico, en cuyo caso era posible pensar en el matrimonio. Contra la concha de su oreja se rompían las olas de la mundana astucia. Los dardos arteros la acribillaban. Vio que los labios finos se movían y sonrió. De pronto sintió la necesidad de hablar. El palabreo silencioso la molestaba. «Madre, madre», exclamó. «¿Por qué me ama tanto?» «Yo sé por qué le amo. Le amo porque es tal como podría ser el propio amor. Pero cabe en mí. No soy digna de él. Y sin embargo, no sabré decir por qué. Aún sintiéndome inferior a él, no me siento humilde. Estoy orgullosa, terriblemente orgullosa, madre. ¿Amaba usted tanto a mi padre como yo al príncipe encantador?»
La vieja palideció bajo la ordinaria capa de polvo que cubría sus mejillas, y sus labios secos se distendieron en un espasmo descolorado. Sibila se precipitó hacia ella, rodeó su cuello con sus brazos y la besó. «Perdóname, madre. Sé que le causa pena, porque le quería a usted mucho. No se ponga tan triste. Soy tan feliz hoy como lo era usted hace 20 años. Ah, déjeme que lo sea siempre. Hija mía, eres demasiado joven para entregarte al amor. Además, ¿qué sabes de ese joven? Ignoras hasta su nombre. Todo esto es muy enojoso. Y realmente, en el momento en el que Jaime va a partir hacia Australia, y cuando más preocupado estoy por eso, creo que debías mostrarte más considerada. No obstante, como ya he dicho antes, si es rico... Ah, madre, madre, déjeme ser feliz. La señora Vane contempló y con uno de esos falsos gestos teatrales con tanta frecuencia constituyen una especie de segunda naturaleza en los actores. Estrechó a su hija en sus brazos. En aquel momento se abrió la puerta y un muchacho de pelo castaño y enmarañado entró en la habitación. Era rechoncho de figura, con los pies y las manos grandes, y un algo desmañado en sus movimientos. No poseía la distinción innata de su hermana. Costaba trabajo adivinar el cercano parentesco que existía entre ellos. La señora Vane fijó en él sus ojos y acentuó su sonrisa. Elevaba mentalmente a su hijo a la dignidad de auditorio. Estaba segura que el tableau, el cuadro, era interesante. «Debías guardar algunos besos para mí, Sibila, creo yo», dijo el joven con un gruñido benévolo. «Ah, pero si no te gusta que te besen, Jim», exclamó, «eres un terrible oso». Y se puso a correr por la habitación, abrazándole. Jaime Vane miró a su hermana con ternura. «Quisiera que vinieses conmigo a dar una vuelta, Sibila. Supongo que no volveré a ver nunca este horroroso Londres. Estoy seguro de que no me hace falta. «Hijo mío, no digas cosas tan atroces», murmuró la señora Vane, cogiendo un suspiro, un chillón traje de teatro y empezando a repasarlo. Sentíase un poco desilusionada de que hubiese llegado tarde para unirse al grupo. Hubiera aumentado lo teatral y pintoresco de la situación. «¿Por qué no, madre? Eso pienso. Me apenas, hijo mío. Confío en que regreses de Australia, con una opulenta posición. Creo que no hay sociedad de ninguna clase en las colonias. Nada que pueda llamarse sociedad. Por eso, una vez que hayas hecho fortuna, volverás a hacer valer tus derechos en Londres». «La sociedad», murmuró el joven. «No quiero saber nada de ella. Desearía hacer algún dinero para retirarlas del teatro a usted y a Sibila. Lo odio». «Oye», dijo Sibila riendo, «qué cruel eres. Pero realmente vienes a sacarme de paseo. Eso es muy amable. Temía que tuvieses que ir a despedirte de algunos amigos tuyos, de Thomas Harry, que te regaló esa horrorosa pipa, o de Nicholas Langton, que se burla de ti cuando fumas en ella. Es amabilísimo por tu parte haberme reservado tu última tarde. ¿A dónde iremos? Vamos al parque. Estoy muy zarrapastroso», contestó ceñudo. «Solo va gente elegante al parque». «Tontería, Jim», murmuró ella, cogiéndole cariñosamente de la manga. Él vaciló un momento. «Muy bien», dijo por fin, «pero no te entretengas mucho en vestirte». Ella salió de la habitación bailando. Oyósela cantar al subir la escalera. Sus piececitos corretearon por el techo. El joven recorrió la habitación 2 o 3 veces. Después volvióse hacia la figura inmóvil en su sillón. «Madre, ¿están preparadas mis cosas?», preguntó. «Completamente preparadas, Jaime», respondió ella con los ojos fijos en su labor. Hace algunos meses que no se sentía a gusto cuando se encontraba solas con aquel hijo áspero y severo. Su íntima naturaleza superficial se turbaba al encontrar sus ojos. Solía preguntarse si él no sospecharía algo. Como no le hacía ninguna observación, el silencio le resultó intolerable. Empezó a lamentarse. «Las mujeres se defienden a sí mismas atacando, así como atacan por medio de repentinas y extrañas sumisiones». «Creo que te satisfará tu vida en ultramar», Jaime dijo. «Acuérdate que tú mismo la has escogido. Podías haber entrado en el bufete de un abogado. Los abogados son una clase muy respetable y comen a menudo en el campo con las mejores familias». «Odio las oficinas y odio a los empleados», replicó. «Pero tiene usted razón por completo. He elegido yo mismo mi vida. Lo único que le digo es que vigile Sibila. No permita que le suceda ningún perjuicio, madre. Es preciso que la vigile usted». «Jaime, hablas realmente de un mundo raro. De un modo raro.
Naturalmente que vigilo a Sibila. He oído que un señor va todas las noches al teatro y pasa adentro para hablarle. ¿Está bien? ¿Qué hay de eso? Hablas de cosas que no comprendes, Jaime. En esta profesión, estamos acostumbrados a recibir grandes y muy satisfactorios homenajes. También en mi época recibí muchos ramos. Era cuando nuestro arte se comprendía de verdad. En cuanto a Sibila, no puedo saber ahora si su inclinación es o no seria, pero es indudable que el joven en cuestión es perfecto. Es un perfecto gentleman. Está siempre muy cortés conmigo. Además, parece ser rico, y las flores que envía son deliciosas. No sabe usted su nombre, sin embargo, dijo el joven con aspereza. No, respondió la madre, con plácida expresión. Todavía no ha dicho su verdadero nombre. Lo creo muy romántico por su parte. Será probablemente un miembro de la aristocracia. Jaime Vane se mordió el labio. Vigile usted a Sibila, madre, exclamó. Vigílela usted. Hijo mío, me desesperas. Sibila está siempre bajo mi especial cuidado. Naturalmente, si ese gentleman es rico, no hay razón alguna para que ella no contraiga matrimonio con él. Yo creo que es alguien de la aristocracia. Debo decir que tiene todas las apariencias. Podría ser un brillante enlace para Sibila. Era una pareja encantadora. Su aspecto es realmente muy notable. Todos lo han advertido. El joven murmuró algo para sí y se puso a teclear sobre los cristales de la ventana con sus vastos dedos. Iba a volverse para decir algo cuando se abrió la puerta y entró Sibila corriendo. —¡Qué serios estáis los dos! —exclamó. —¿Qué sucede? —Nada —respondió él. —Creo que a veces conviene estar serios. —Adiós, madre. Quiero tener la comida a las 5. Todo está empaquetado, menos mis camisas, así que no se preocupe usted. —Adiós, hijo mío —contestó con un saludo en exceso enorme. Estaba muy molesta por el tono adoptado con ella, y algo que vio en su mirada había la atemorizado. —Béseme usted, madre —dijo la muchacha. Sus floridos labios rozaron las mejillas marchitas de la vieja y las reanimaron. —¡Hija mía, hija mía! —exclamó la señora Vane, mirando hacia el techo en busca de una galería imaginaria. —Vamos, Sibila —dijo el hermano impaciente. Detestaba las afecciones maternas. Salieron. Soplaba el viento ligeramente bajo la luz solar. Paseando, bajaron por la triste Euston Road. Los transeúntes miraban con asombro a aquel huraño y recio joven, ordinario, con ropas raídas, que iba en compañía de una muchacha tan graciosa y de aspecto distinguido. Hacía el efecto de un vulgar jardinero paseando con una rosa. Jim fruncía las cejas de cuando en cuando al observar la mirada curiosa de algún extraño. Sentía esa molestia de ser mirado que aparece tardíamente en la vida de los genios y que no abandona al vulgo. Sibila, sin embargo, mostrábase completamente inconsciente del efecto que producía. Su amor temblaba en sonrisas entre sus labios. Pensaba en el príncipe encantador, y para poder soñar con él, sin cesar, no hablaba, sino más bien dejaba salir las palabras en tropel refiriéndose al barco en que iba Jim a embarcar. El oro que seguramente descubriría, él y la maravillosa heredera a quien salvaría la vida, de los malvados bushrangers. Meridadores de bosques. Aplicas en Australia a los penados fugitivos que viven en la manigua. La vida de los malvados bushrangers de camisas rojas, porque no sería siempre marino o sobrecargo, ni nada de lo que iba a ser. Oh no, la vida de un marinero era terrible, enclaustrado en un espantoso barco, entre las olas roncas y montañosas, que intentan evadirlo todo, y un viento negro que tumba los palos y desgarra las velas en largas y silbantes tiras. Desembarcaría en Melbourne. Saludaría cortésmente al capitán e iría inmediatamente a los yacimientos auríferos. Antes de una semana encontraría una gran pepita de oro puro, la mayor que se ha descubierto nunca, y la llevaría a la costa en un carromato custodiado por 6 policías a caballo. Los bushrangers le atacarían 3 veces y serían derrotados con enorme carnicería. O no, no irían a los yacimientos. Eran unos sitios horribles en los que los hombres se intoxican, se matan en bares y emplean un lenguaje inicuo. Sería un simpático colono, y una noche al volver a casa, se encontraría con la bella heredera, a quien un ladrón intentaría raptarla montada en un caballo negro. Le daría casa y la salvaría. Naturalmente ella se enamoraría de él, y él de ella, y se casarían, volviendo a Londres, donde vivirían en una casa inmensa, si le sucedieran cosas deliciosas en el porvenir, pero debía de ser muy bueno, y refrenarse y no tirar locamente su dinero. Solo tenía un año más que él, pero conocía la vida mucho más. Debía también escribirle por cada correo y decir sus oraciones todas las noches antes de dormirse.
Dios era muy bueno y velaría por él. Ella rezaría también por él, y al cabo de pocos años regresaría muy rico y feliz. El joven la escuchaba malhumorado y no contestaba nada. Sentía el desconsuelo de abandonar el hogar. Sin embargo, no era esto solo lo que le hacía estar triste e irritado. Por muy inexperto que fuese, tenía plena conciencia de los peligros que la profesión de Sibila. Que el joven elegante que le hacía el amor no le decía nada bueno. Era un gentleman y lo odiaba por eso. Lo odiaba por algún curioso instinto racial, del cual ni él mismo podía comprender la razón, que por ello le dominaba más. Conocía también la ligereza y la vanidad del carácter de su madre, y veía en ello un enorme peligro para Sibila y para su felicidad. Los hijos empiezan por amar a sus padres. Cuando envejecen, los juzgan. Algunas veces los perdonan. Su madre guardaba en su mente algo que preguntarle, algo que ocultaba hace muchos meses en silencio. Una frase casual que oyó en el teatro, una risa ahogada, oída una noche cuando esperaba a la puerta del escenario. Habíanle sugerido una serie, surgido, no, sí, sugerido, una serie de pensamientos horribles. Recordaba aquello como un latigazo en plena cara. Sus cejas se fruncieron en una contracción involuntaria y se mordió el labio inferior en un espasmo de dolor. No escuchas ni una palabra de lo que estoy diciendo, Jim, exclamó Sibila. Y eso, que estoy hablando de los planes más deliciosos para tu porvenir. Di algo. ¿Qué quieres que diga? Oh, que serás un buen chico y que no nos olvidarás, respondió ella sonriéndole. Se encogió de hombros. Eres más capaz de olvidarme que yo de olvidarte a ti, Sibila. Ella se sonrojó. ¿Qué quieres decir, Jim? Preguntó. Tienes un nuevo amigo, según he oído. ¿Quién es? ¿Por qué no me has hablado de él? No tiene buenas intenciones para ti. Basta, Jim, exclamó ella. No debo decir nada en contra de él. Le amo. ¿Cómo? No sabes ni siquiera su nombre, respondió el joven. ¿Quién es? Tengo derecho a saberlo. Se llama el Príncipe Encantador. ¿No te gusta ese nombre? Oh, tonto. No debes olvidarlo nunca. Con solo que lo hubieses visto, pensarías que es la persona más maravillosa del mundo. Algún día le verás cuando vuelvas de Australia. Le querrás mucho. Todos le quieren y yo le amo. Me gustaría que pudieses venir al teatro esta noche. Estará él y yo haré de Julieta. Oh, ¿cómo trabajaré? Imagínate, Jim, estar enamorada y hacer de Julieta y tenerle sentado ahí, representar para placer suyo. Temo asustar al público, asustarle o esclavizarle. Estar enamorada es superarse uno mismo. El pobre y terrible señor Isaac invocará al genio ante los vagos del bar. Me predicaba como un dogma. Esta noche me anunciará como una revelación. Lo presiento. Y todo esto es solo obra suya, del príncipe encantador, mi maravilloso amante, mi Dios dadivoso. Pero yo soy pobre a su lado. ¿Pobre? ¿Qué importa eso? Cuando la pobreza entra arteramente por la puerta, el amor penetra volando por la ventana. Deberían de volver a escribir nuestros proverbios. Están hechos en invierno y ahora estamos en verano. Creo que es primavera para mí. Una verdadera ronda de flores en cielos azules. Es un gentleman, dijo el joven malhumorado. Un príncipe, exclamó ella musicalmente. ¿Qué más quieres? Quiero esclavizarte. Me estremezco a la idea de ser libre. Guárdate de él. Verles adorarle, conocerles, confiar en él. Sibila, estás loca por él. Se echó a ella a reír, y él le cogió del brazo. Jaime, querido, hablas como si fueses un centenario. Algún día tú mismo te enamorarás. Entonces sabrás lo que es eso. No pongas cara de mal humor. Realmente debías sentirte contento, pensando que a pesar de marcharte, me dejas más feliz que antes. La vida ha sido para nosotros dos terriblemente dura y difícil, pero ahora será diferente. Vas hacia un nuevo mundo, y yo he descubierto uno. Aquí hay dos sillas. Sentémonos y miremos pasar a todo ese gran mundo. Sentaros en medio de una multitud de curiosos. Los macizos de tulipanes sobre el sendero parecían vibrantes anillos de fuego. Un polvo blanquecino flotaba en el aire palpitante. Las sombrillas de vivos colores iban y venían como monstruosas mariposas. Hizo hablar a su hermano, de sí mismo, de sus esperanzas, de sus proyectos. Hablaba lentamente y con esfuerzo. Cambiaron palabras como los jugadores cambian fichas. Sibila sentíase oprimida. No podía comunicar su alegría. Una débil sonrisa esbozada sobre una boca melancólica era todo el eco que podía despertar.
Al cabo de un tiempo, permaneció allí en silencio. De repente captó de un vistazo una cabellera dorada y unos labios risueños, y guiando un coche abierto, pasó desde Dorian Gray con dos señoras. Saltó ella sobre sus pies. «¡Allá va!», gritó. «¿Quién?», dijo Jaime Vane. «El príncipe encantador», respondió ella, siguiendo a la Victoria con los ojos. Se levantó vivamente y la cogió del brazo con brusquedad. «Enséñamelo. ¿Cuál es? Señálalo, quiero verle», exclamó. Pero en aquel momento pasó en su coche, tirado por cuatro caballos el duque de Berwick, y cuando volvió a quedar el espacio libre, el carruaje había desaparecido rápido del parque. «Se ha ido», murmuró Sibila tristemente. «Hubiese querido que le vieras. Y yo también, porque es cierto que hay un dios en el cielo. Si te causa algún daño, le mataré». Ella le miró con error. Él repitió sus palabras. Cortaban el aire como un puñal. La gente de su alrededor empezó a observarlos con asombro. Una señora que estaba a su lado reíase con disimulo. «Benji», murmuró ella. Y él la siguió como un perro entre la multitud. Sentíase satisfecho de lo que le había hecho, de lo que le había dicho. Cuando llegaron a la estatua de Aquiles, dieron la vuelta. La compasión que había en los ojos de ella se convirtió en una sonrisa en sus labios. Movió la cabeza. «Estás loco, Jim. Completamente loco. Tienes mal genio y eso es todo. ¿Cómo puedes decir cosas tan horribles? No sabes lo que hablas. Eres sencillamente un celoso y un maldiciente. Ah, quisiera que estuvieses enamorado. El amor hace buena a la gente. Y lo que dices está mal». «Tengo 16 años», respondió él, «y sé lo que digo. Madre no te presta ayuda. No sé cómo hay que vigilarte. Querría ahora no irme ya a Australia. Me dan ganas de mandarlo todo a paseo. Lo haría si no hubiese firmado mi contrato. No te pongas tan serio, Jim. Te pareces a uno de los héroes de esos estúpidos melodramas en los que les gusta tanto trabajar a nuestra madre. No quiero reñir contigo. Lo he visto. Y verle. Oh, verle es la perfecta felicidad. No quiero reñir. Sé que no harás nunca daño a nadie que yo ame, ¿verdad? No mientras le ames, me figuro», fue su respuesta sombría. «Le amaré siempre», exclamó ella. «¿Y él?». «Él siempre también. Hará bien». Sibila se apartó temerosa. Después, riendo, le cogió del brazo. No era más que un niño. En el arco de mármol pararon un ómnibus que los dejó muy cerca de su mísera vivienda. En Euston Road. Pasaban de las 5. Y Sibila tenía que dormir un par de horas antes de trabajar. Jim insistió que no dejase de hacerlo. Quiso despedirse de ella en aquel mismo momento, mientras su madre estaba ausente. Haría ella seguramente una escena. Y él detestaba toda clase de escenas. Se separaron en el cuarto de Sibila. En el corazón del joven anidaban los celos y un odio feroz y homicida contra aquel extraño que parecía le venir a colocarse entre los dos. Sin embargo, cuando ella le echó los brazos alrededor del cuello y sus dedos acariciaron sus cabellos, se ablandó y la besó con verdadero afecto. En sus ojos había lágrimas cuando bajó las escaleras. Su madre le esperaba abajo. Refunfuñó por su tardanza al entrar él. No le contestó y se sentó ante su pobre comida. Las moscas zumbaban alrededor de la mesa y se paseaban por el sucio mantel. Entre el ruido de los ómnibus y el alboroto de los coches de la calle, percibía el rumor de la voz que se consumía a cada minuto que le quedaba. Al cabo de un rato, apartó su plato y ocultó la cara en sus manos. Sintió que tenía derecho a saber. Había estado escuchando antes y sospechaba. Su madre le miraba atemorizada. Las palabras caían de sus labios maquinalmente. Un pañuelo de encaje, rasgado, enrollábase a sus dedos. Al sonar las 6 se volvió y la miró. Sus ojos se encontraron. En los de ella había una ardiente súplica de perdón. Esto le enfureció. «Madre, tengo que preguntarle a usted una cosa», dijo. Sus ojos vagaron por la habitación. Ella no respondió. «Dígame usted la verdad. Tengo derecho a saberla. ¿Estaba usted casada con mi padre?». Lanzó ella un hondo suspiro. Era un suspiro de alivio. El momento terrible, el momento esperado con temor, día y noche, durante semanas y meses había llegado. Al fin. Y sin embargo, no sentía terror. Era realmente en cierto modo un desencanto para ella. La vulgar franqueza de la pregunta requería una respuesta directa. La situación no había sido encauzada. Gradualmente, era cruda. Parecía aquello un mal ensayo. No le contestó, asombrada de la dura y sencillez de la vida.
Mi padre era entonces un bribón, gritó el joven con los puños cerrados. Ella movió la cabeza. Yo sabía que no era libre. Nos amábamos mucho. Si hubiese vivido, habría ganado para nosotros. No hables en contra suya, hijo mío. Era tu padre y era un gentleman. Estaba realmente muy bien relacionado. De los labios del joven salió un juramento. A mí eso me es igual, exclamó. Pero no abandone usted a Sibila. Es un gentleman, ¿no? El que está enamorado de ella o dice estarlo. Supongo que estará también perfectamente relacionado. Una sensación de atroz humillación invadió por un instante a la vieja. Bajó la cabeza y se sentó y se secó los ojos con sus manos trémulas. Sibila tiene una madre, murmuró. Yo no la tenía. El joven se enterneció. Fue hacia ella e inclinándose la besó. Siento haberla penado a usted, preguntándole por mi padre, dijo. Pero no he podido evitarlo. Ahora debo marcharme. Adiós. No olvide usted que ahora ya no tiene más que una hija que vigilar. Y créame, si ese hombre le hace el menor daño a mi hermana, averiguaré quién es, le perseguiré y le mataré como a un perro. Lo juro. La loca exageración de la amenaza, el apasionado ademán que la acompañó, las palabras melodramáticas, hicieron la vida más intensa para ella. Estaba familiarizada con aquel ambiente. Respiró con más libertad. Y por primera vez desde hace muchos meses, admiró realmente a su hijo. Hubiera querido continuar la escena, en aquel tono emocionante. Pero él cortó en seco. Había bajado del equipaje y buscado las bufandas. La criada de la patrona iba y venía. Tuvo que ajustar al cochero. Pasaban los minutos en vulgares detalles, experimentando de nuevo una sensación de desencanto. La madre agitó el pañuelo de encaje roto por la ventana. Cuando su hijo partió en el coche, estaba convencida de que había perdido en él. Estaba convencida de que se había perdido una gran oportunidad. Se consoló diciendo a Sibila de la desolación que sentiría en su vida, ahora que ya no tenía que vigilar más que un hijo. Recordaba esta frase. Le había gustado. No dijo nada de la amenaza expresada tan intensa y dramáticamente. Tenía la sensación de que algún día se reirían todos. Capítulo 6. Supongo que sabrá usted la noticia, Basilio, dijo una noche Lord Henry a Hallward al entrar en un salocito reservado del Hotel Bristol, en donde estaba preparada la cena para tres personas. No, Harry, respondió el artista, entregando su sombrero y su gabán al criado que se inclinaba. ¿Qué es ello? Espero que nada de política, no me interesa. No hay seguramente una sola persona en la Cámara de los Comunes digna de ser pintada, aunque a muchas de ellas les está haciendo falta un pequeño blanqueo. Dorian Gray ha contraído compromiso matrimonial, dijo Lord Henry observándole al hablar. Hallward se estremeció y frunció las cejas. ¿Que Dorian Gray se casa? Exclamó. ¡Imposible! Es perfectamente cierto. ¿Con quién? ¿Con una modesta actriz o algo así? No puedo creerlo. Es demasiado sensato, Dorian. Dorian es, en efecto, demasiado sensato para no hacer tonterías de cuando en cuando, mi querido Basilio. Casarse es una cosa que difícilmente puede hacerse de cuando en cuando, Harry. Excepto en América, replicó Lord Henry lánguidamente. Pero yo no he dicho que esté casado. He dicho que he contraído compromiso matrimonial. Hay una gran diferencia. Recuerdo perfectamente que estoy casado, pero no me acuerdo ya en absoluto de haber sido novio. Me inclino a pensar que no he sido novio jamás. Pero piensa en el rango de Dorian, en su posición, en su fortuna. Sería un absurdo por su parte el casarse con una persona de posición tan distinta a la de él. Si quiere usted que se case con esa muchacha, dígale eso. Basilio, lo hará seguramente en el acto. Cada vez que un hombre hace una cosa claramente estúpida, es siempre por los motivos más por los más nobles motivos. Espero que la muchacha sea buena, Harry. No me agradaría ver a Dorian ligado a una vil criatura que pudiera degradar su carácter y destruir su inteligencia. Bueno, si tienen un punto, la neta, aceptémoslo. Oh, es mejor que buena. Es bella, murmuró Henry, paladeando una copa de vermut con naranja y bitter. Dorian dice que es bella, y él no se equivoca en estas cosas. Su retrato, pintado por usted, ha aguzado su sensibilidad estimativa sobre la apariencia física de los demás. Ha producido, entre otros, ese excelente efecto. Le veremos esta noche si nuestro joven amigo no olvida la cita. ¿Habla usted en serio? Completamente en serio, Basilio.
Soy un miserable si no estoy en este momento más serio que nunca. Pero, ¿aprueba usted esto, Harry? Preguntó el pintor paseándose por la habitación y mordiendo los labios. No es posible que apruebe usted esto. Es un disparatado apasionamiento. Yo nunca apruebo ni desapruebo cosa alguna. Es adoptar una actitud absurda con la vida. No hemos sido enviados al mundo para pregonar nuestros prejuicios morales. No hago nunca el menor caso de lo que dice la gente vulgar. Ni intervengo jamás en lo que hace la gente encantadora. Si una persona me fascina, cualquiera que sea el modo de expresión de esta persona, que esta persona elija, es absolutamente encantadora para mí. Dorian Gray se enamora de una bella muchacha que hace de Julieta. ¿Y se propone casarse con ella? ¿Por qué no? Si se casase con Mesalina, no sería menos interesante. Ya sabe usted que no soy un defensor de matrimonio. La verdadera desilusión del matrimonio es que se hace del que lo consuma un altruista. Y los altruistas son incoloros. Carecen de personalidad. Sin embargo, hay ciertos temperamentos a los cuales el matrimonio vuelve más complejos. Conservan su egotismo y hasta lo aumentan. Se ven obligados a tener más de una vida. Llegan a estar más elevadamente organizados, y estar organizados más elevadamente es, a mi juicio, la finalidad de la vida del hombre. Además, cualquier experiencia posee un valor, y a pesar de todo cuanto se diga en contra del matrimonio, no es una experiencia despreciable. Espero que Dorian Gray haga de esa muchacha su esposa. La adorará apasionadamente durante 6 meses, y después, de repente, se dejará seducir por cualquier otra. Será un maravilloso tema de estudio. La verdad del matrimonio, en 3 palabras. Bien sabe usted que no piensa ni una palabra de todo eso. Bien sabe usted que no piensa ni una palabra de todo eso, Harry, lo sabe usted. Si la vida de Dorian se echase a perder, nadie se quedaría tan descontrolado como usted. Es usted mucho mejor de lo que pretende ser en apariencia. Lord Henry se echó a reír. La razón por la cual pensamos bien de los demás es que estamos espantados de nosotros mismos. La base del optimismo es el terror puramente. Creemos ser generosos porque gratificamos al prójimo con posesión, con la posesión de aquellas virtudes que pueden beneficiarnos. Elogiamos a nuestro banquero con la esperanza de que sabrá hacer producir los fondos a él confiados, y encontramos buena cualidad al ladrón de caminos que respeta nuestros bolsillos. Creo todo lo que he dicho. Siento el mayor desprecio por el optimismo. Ninguna vida está destrozada, a no ser aquella cuyo crecimiento se detiene. Si quiere usted viciar un carácter, no tiene más que intentar reformarlo. En cuanto al matrimonio, es necio, naturalmente, ya que existen otros y más interesantes enlaces entre los hombres y las mujeres. Los animaré hacia ellos, y ciertamente tienen el encanto de ser de buen tono. Pero aquí está Dorian, le podrá decir más que yo. Querido Harry, querido Basilio, deben ustedes felicitarme, dijo el adolescente quitándose su mal ferlán forrado de seda y estrechando las manos de sus amigos. Nunca me he sentido tan feliz como todo lo verdaderamente delicioso. Mi felicidad es repentina, claro es, y sin embargo, se me figura que es la única cosa que he buscado en mi vida. Estaba sonrosado por la excitación y el placer, y parecía extremadamente bello. Estaba sonrosado por la excitación y el placer, que parecía extremadamente bello. Confío en que será usted siempre muy dichoso, Dorian, dijo Hallward, pero no le perdono el haberme dejado ignorar sus relaciones. Harry estaba enterado de ellas. Y yo no le perdono el llegar con retraso, interrumpió Lord Henry, colocándole la mano sobre el hombro y sonriendo mientras hablaba. Vámonos y sentémonos y veamos lo que vale el nuevo chef. Y luego nos contará usted cómo ha sucedido la cosa. En realidad, no hay mucho que contar, exclamó Dorian, mientras se sentaba a la mesa. He aquí simplemente lo ocurrido. Al dejarle usted anoche, Harry, me vestí y fui a cenar a ese pequeño restaurante italiano en la calle Rupert, al que usted me llevó, y después me dirigí a eso de las 8 al teatro. Sibila actuaba de Rosalinda. Naturalmente, el decorado era terrible. Y Orlando, absurdo, pero Sibila, si lo hubiesen a ustedes visto. Cuando salió vestida con su traje de moza, estaba perfectamente maravillosa. Llevaba un jubón de terciopelo color crema, con unas mangas de tono canela, calzones marrón claro de corazones calzados, y un sombrerito verde delicioso, coronado por una pluma de halcón.
sostenida con un diamante y un capuchón con vueltas de rojo apagado. Nunca me había parecido tan exquisita. Tenía toda la gracia de esa figurina, de Tenagra que conserva usted en su estudio, Basilio. Sus cabellos, apiñados en torno a su rostro, dábanle el aspecto de una pálida rosa rodeada de hojas oscuras. En cuanto a su actuación, bueno, ya la verán ustedes esta noche. Ha nacido artista, sencillamente. Permanecía yo en el palco a oscuras, totalmente hechizado. Me olvidé de que estaba en Londres, en el siglo XIX. Hablábame muy lejos con mi amor. Hallábame muy lejos con mi amor, en una selva que ningún hombre ha visto jamás. Cuando bajó el telón me fui a bastidores y le hablé estando sentados juntos. Brilló, de repente, en sus ojos una mirada que no había yo visto nunca antes. Le tendí mis labios, nos besamos. No puedo describirles lo que sentí en ese momento. Parecióme que toda mi vida se hallaba centralizada en un punto perfecto de felicidad, color de rosa. Se apoderó de ella un temblor y vaciló como un blando narciso. Después cayó de rodillas ante mí y me besó las manos. Comprendo que no debía contarles a ustedes todo esto, pero no puedo por menos de hacerlo. Nuestra promesa es, naturalmente, un secreto absoluto. Ni siquiera su madre se lo ha dicho ella. No sé qué dirán mis tutores. Lord Renly se pondrá furioso, seguramente. Me es igual. Antes de un año seré mayor de edad, y entonces haré lo que me parezca. He hecho bien, ¿verdad, Basilio?, en elegir el amor en el seno de la poesía, y en hallar a mi mujer en los dramas de Shakespeare. Los labios a los que Shakespeare le enseñó a hablar a mí. Los labios a los que Shakespeare enseñó a hablar han susurrado su secreto en mi oído. He tenido los brazos de Rosalinda alrededor de mi cuello y he besado a Julieta en la boca. Sí, Dorian, creo que ha hecho usted bien, dijo Hallward pausadamente. ¿La ha visto usted hoy?, preguntó Lord Henry. Dorian movió la cabeza. La he dejado en la selva de Ardenas y la encontré en un huerto de Verona. Lord Henry paladeaba su champaña con aire meditabundo. ¿En qué preciso momento? ¿What? ¿En qué preciso momento mencionó usted la palabra casamiento, Dorian? ¿Y qué le respondió ella? Quizá lo haya usted olvidado. Mi querido Harry, no he tratado como esto, como un asunto comercial, ni le he hecho ninguna promesa formal. Le dije que la amaba y ella me contestó que no era digna de ser mi esposa, que no era digna. ¿Cómo? El mundo entero no es nada comparado con ella. Las mujeres son maravillosamente prácticas, murmuró Lord Henry, mucho más prácticas que nosotros. En semejantes situaciones, nosotros nos olvidamos a menudo de hablar del matrimonio, y ellas nos lo recuerdan siempre. Hallward le puso la mano sobre el brazo. Basta, Harry. Molesta usted a Dorian. Él no es como los demás hombres. No haría mal a nadie. Su carácter es demasiado delicado para eso. Lord Henry miró por encima de la mesa. Yo no molesto nunca a Dorian, respondió. Le he hecho esa pregunta por la mejor razón posible. Por la única razón. En realidad, qué disculpa. Cualquier pregunta. Por simple curiosidad. Mi teoría es que siempre son las mujeres las que se declaran a nosotros, y no nosotros los que nos declaramos a las mujeres. Excepto, naturalmente, en la clase media. Pero la clase media no es moderna. Dorian Gray sonrió moviendo la cabeza. Es usted completamente incorregible, Harry. Pero no me importa. Es imposible enfadarse con usted. Cuando vea a Sibylla Vane, comprenderá usted que el hombre que le hiciese algún mal sería una bestia. Una bestia sin corazón. No acierto a comprender cómo algunos pueden afrentar al ser que aman. Amo a Sibylla Vane. Tengo que levantarla sobre un pedestal de oro y ver al mundo reverenciar a la mujer que es mía. ¿Qué es el matrimonio? Un voto irrevocable. ¿Se burla usted de esto? Ah, no se burle. Es un voto irrevocable que tengo que ejecutar. Su confianza me torna fiel. Su fe me hará bueno. Cuando estoy con ella, deploro todo lo que usted me ha enseñado. Me vuelvo diferente del que usted conoce. Me siento transformado. Y el simple contacto de las manos de Sibylla Vane hace que me olvide de usted y de todas sus falsas, fascinadoras, venenosas y encantadoras teorías. Venenosas y encantadoras teorías. ¿Y cuáles son?, preguntó Lord Henry sirviéndose ensalada. Oh, sus teorías sobre la vida, sus teorías sobre el amor, sus teorías sobre el placer, todas sus teorías. En una palabra, Harry,
Me siento tan identificado con Lord Harry, güey. Cabrón, cabrón, cabrón. Así, tan identificado con Lord Harry. Ese güey es mi amigo, güey. El placer es la única cosa digna de tener una teoría, respondióle con una voz pausada y melodiosa. Pero temo no poder reivindicarla como la mía. Pertenece a la naturaleza y no a mí. El placer es la piedra de toque de la naturaleza, su señal de aprobación. Cuando somos dichosos, somos siempre buenos. Pero cuando somos buenos, no siempre somos dichosos. Ah, ¿pero qué entiende usted por ser bueno? Preguntó Basilio Hallward. Sí, repitió Dorian, recostándose en el respaldo de su silla y mirando a Lord Henry por encima del gran ramo de iridias de pétalos purpúreos colocados en el centro de la mesa. ¿Qué entiende usted por ser bueno, Harry? Ay, ser bueno es estar en armonía consigo mismo, replicó acariciando con sus finos dedos pálidos el delgado tallo de su copa. Y no serlo es verse forzado a estar en armonía con los demás. La propia vida, esta, es la única cosa importante. En cuanto a las vidas ajenas, si se quiere ser un pedante o un puritano, puede uno extender sus miradas moralizadoras sobre ellas, pero no nos conciernen. Además, el individualismo es realmente el fin elevado. La moralidad moderna consiste en alistarse bajo la bandera de su propio tiempo. Yo considero que el solo hecho de alistarse bajo la bandera de su propio tiempo es un acto de la más indecorosa moralidad. Pero seguramente, si uno vive simplemente para sí mismo, Harry se paga un terrible precio por ello, sugirió el pintor. Harry, ¿se paga un terrible precio por ello? Sugirió el pintor. Sí, todas son imposiciones hoy en día. Supongo que la verdadera tragedia de los pobres está en que no pueden vivir más que un constante renunciamiento de sí mismos. Los bellos pecados, como todas las bellas cosas, son el privilegio de los ricos. Se paga no solo en dinero. ¿De qué otra manera, Basilio? Oh, me imagino que en remordimientos, en sufrimientos, bueno, en la conciencia de la propia degradación. Lord Henry se encogió de hombros. Mi querido amigo, el arte medieval es encantador, pero las emociones medievales son inactuales. Pueden ser utilizadas para la ficción, naturalmente. Por eso, las únicas cosas que puede utilizar la ficción son las que ya no pueden servirnos en la realidad. Créame usted, ningún hombre civilizado deplora nunca un placer, y un hombre incivilizado no sabe jamás lo que es un placer. Yo sé lo que es el placer, exclamó Dorian Gray. Es adorar a alguien. Eso es mejor, ciertamente, que ser adorado, respondió jugueteando con las frutas. Ser adorado es una lata. Las mujeres nos tratan exactamente como la humanidad trata a sus dioses. Nos adoran y están siempre molestándonos con alguna petición. A eso no contestaré. Que sea cual fuere, eso que nos piden, ya no los han dado ellas antes, murmuró el joven gravemente. Ellas han creado el amor en nuestros temperamentos. Tienen derecho a pedirlo en reciprocidad. ¿En reciprocidad? Eso es exactamente cierto, Dorian, exclamó Hallward. Nada es completamente cierto nunca, dijo Lord Harry. Esto lo es, interrumpió Dorian. ¿Admite usted, Harry, que las mujeres dan a los hombres el verdadero oro de sus vidas? Es posible, suspiró él. Pero quieren a su vez, invariablemente en reciprocidad, un pequeño cambio. Ahí está lo molesto. Las mujeres, como ha dicho, en francés, como ha dicho un francés ingenioso, nos inspiran el deseo de ejecutar obras maestras y nos impiden siempre llevarlas a cabo. Es usted terrible, Harry. No sé por qué lo quiero tanto. Me querrá usted siempre, Dorian, replicó. ¿Un poco de café, amigos? Mozo, traiga café, fine champagne y unos cigarrillos. No, cigarrillos no. Tengo. Basilio, le permito fumar. No le permito fumar puros. Conténtese con un cigarrillo. Un cigarrillo es el modelo perfecto del placer. Es exquisito y le deja a uno insatisfecho. ¿Qué más se puede desear? Sí, Dorian, me querrá usted siempre. Represento para usted todos los pecados que no ha tenido usted nunca el valor de cometer. ¡Qué tontería está usted diciendo, Harry! Exclamó el adolescente, encendiendo su cigarrillo con el dragón plateado, vomitando fuego que el camarero había colocado sobre la mesa. Vámonos al teatro. Cuando Sibila salga a escena, concebirá usted un nuevo ideal de vida. Representará para usted algo que no ha conocido nunca. Lo he conocido todo, dijo Lord Henry, con una mirada de cansancio, pero estoy siempre dispuesto por una nueva emoción. Temo,
sin embargo, que ya no exista tal cosa para mí. A pesar de lo cual, su maravillosa muchacha puede emocionarme. Adoro el teatro. Es mucho más real que la vida. Vamos, Dorian. Véngase conmigo. Lo siento mucho, Basilio, pero mi brougham no tiene más que 2 asientos. Nos seguirá usted en un Hansom. Levantáronse y se pusieron los gabanes, bebiendo en pie sus cafés. El pintor permanecía silencioso y preocupado. Sentíase melancólico. No podía soportar aquel matrimonio. Sin embargo, le parecía preferible a otras muchas cosas que hubieran podido suceder. Unos minutos después se encontraba abajo. Subió solo al coche, como estaba convenido. Contemplando el centelleo de los faroles del pequeño brougham que rodaba delante de él, una extraña sensación de pérdida le invadió. Sintió que Dorian Gray no sería ya nunca tan suyo como antes. La vida se había alzado entre ellos. Sus ojos entristecidos ya no distinguieron las calles rutilantes como borrosas a sus miradas. Cuando el cab se detuvo ante el teatro, parecióle que había envejecido unos años. Y yo creo que aquí le vamos a dejar hoy. Muchísimas gracias por venir y por participar en esta ocasión, una vez más, en este proyecto de resistencia cultural. Espero que esté siendo tan agradable como lo está siendo para mí el retrato de Dorian Gray. Y acuérdense, queridos amigos y queridas amigas, queridas amigos y queridas amigas, que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Sin más por el momento, te doy las gracias por venir. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.